Teníamos razón quienes afirmamos que desde el pasado 16 de julio de 2024, cuando se promulgó la ley 2381 del año 2024, que se conoce como la reforma pensional, aquellas personas que ya habían pasado la edad, las mujeres de 47 años y los hombres los 52 años, es decir, que te dan menos de 10 años para la edad de pensión, que se podían trasladar desde ese momento que fue promulgada la ley y no esperar hasta el 1 de julio del año 2025, cuando entra en vigencia la mayoría de esa ley. En estos días pasados, el gobierno nacional expidió el decreto 1225 de 2024, que en su artículo 13 establece de manera clara que entre el 16 de julio del año 2024 y el 16 de julio del año 2026, los trabajadores que les falten menos de 10 años para la edad de pensión y que las mujeres tengan al menos 750 semanas cotizadas y los hombres al menos 900 semanas cotizadas, se pueden trasladar de un régimen pensional a otro, dependiendo de sus intereses y obviamente mirando cuál de los dos regímenes es el que más le conviene para obtener una mejor pensión. Así queda zanjada la discusión, porque algunos, repito, decían que era a partir del 1 de julio del año 2025. Ahora nadie tiene que esperar que la Corte Constitucional empiece a dictar sentencias sobre las diferentes demandas que han sido presentadas contra la reforma pensional. De pleno derecho, hoy tienen la posibilidad aquellos que antes no la tenían de trasladarse de régimen. Quedó así un vacío, el mismo vacío que quedó en la ley, ahora queda en el decreto reglamentario, y es que aquellas personas que, siendo hombres, tienen más de 62 años y siendo mujeres tienen más de 57 años, pero no cuentan con las semanas suficientes para pensionarse, pero sí tienen las semanas del régimen de transición, no quedó dentro del decreto reglamentario abierta esa posibilidad también para que ellos se trasladen de régimen dependiendo de sus intereses. Y desgraciadamente tendrán que seguir acudiendo a demandas con el fin de obtener ese traslado. Pero de esta manera se clarifica el tema y ya no habrá discusión alguna sobre el mismo, porque ha quedado totalmente claro que hoy en día esas personas que superaron la edad que antes prohibía el traslado entre regímenes y que han tenido que acudir incluso a demandas, hoy lo pueden hacer, obviamente, realizando la doble asesoría.